Julio. La fachita. Llegamos. Pasa, yo me voy a bañar. Yo me voy. Sí, pues bueno. Mañana, ¿no? Mañana me voy. Mañana me voy. ¿De qué parte de Estados Unidos? Voy a Maryland. Maryland. ¿Y esa hueá dónde queda? Costa Este. La costa Este de Estados Unidos. Por debajo de Washington. Ah, ya. Por ahí cerca. Cerca de Nueva York, igual. Como 4 horas. Bueno. Oye, Matías, lo que pasa es que te quería preguntar. Tú sabes que yo me voy a Estados Unidos mañana y sabes que en realidad no tengo dónde dejar. Entonces, ¿tú tenías alguna posibilidad de quedarte con él, ¿no? ¿De quedarme con este weón? Puta, weón. No tengo patio, no tengo ni tenerlo. ¿No? O sea, entro a la casa este weón, imposible. Pero tú lo conociste, weón. Vos sabés que es un buen perro, weón. No, sí, ahí me cae la raja, weón. Es como un humano más, weón. Vos sabés que es un humano más, weón. Mira, entonces, yo corro con todos los gastos, obviamente. Dejo unas lucas para que no tengas problema de comida. Te dejo para alguna eventualidad en caso de que, puta, no sé, pues, weón. 6 meses no más, weón. Ni una posibilidad. No es de mala onda, pero, weón. Manuel. ¿No te quieres quedar con él? ¿Ah? Ni una posibilidad. Cero, difícil. ¿Para qué no? Pura, la me descarto con el tío. Julito. Padre. Yo pensé que la mezcla. Ah. No es mezcla. Es un labrador, es un lobo. No, ¿eh? Así es mezcla. Con los bailes. Se mezclan los bailes. Aunque yo pienso que es pitbull, ¿ah? ¿Eh? Sí. Oh. ¡Ah, no, Manuel! ¡Uy! ¡Ey! ¡Vamos para allá, hombre! Oye, está la raja. ¡Está la raja, pero! Oh. No, ahora tranquilo, no lo decía. Estoy buscando una perrita para cruzarlo, ¿con vos lo cacháis? Esta igual. Una labradora. Igual yo conozco una, ¿no? ¿Ah? Conozco una. ¿Conocí una? Sí. ¿Y qué onda? Está buena, weón. ¿Está buena? Sí, para que la haga. Oye, negro, ven. Ya, se me van a dar los pelos cuando solo pensar, weón. Manuel, el avión. ¿Estás volado? ¿Ah? Más o menos. Ahí faltó un poquito. No. Me refiero a si has volado en avión. No. Sí, vale, he volado. Encuentro la raja. ¿En serio? Pero no te tomas ni una pastilla, nada. ¿Volas? Ah, sí, nomás. Si el avión es lo más seguro, pues. Sí, bueno, tengo ese mío culiao. Del error, weón. ¿Ah? El error humano, la falla mecánica. Esa weá me liquida. Entonces, yo, ¿sabes qué? Me saco unos alpersolán para adentro, un whisky a la hermosa, oiga, weón. Fum. Pero. ¿No? Tranquilo nomás, pues. Al final uno se tiene que morir cuando se tiene que morir, ¿no? De más, weón. De más. El destino, weón, sí. Si te vayas a morir, te vayas a morir igual, tú. Cuando tengáis que morir, tú. ¿Qué andáis pensando, weón? Oye, Nico, pero weón. ¿Por qué no. No te
no te lleváis a Manuel, weón. Ah, dale. No, pero weón. Viejo. Relájate, mira. Yo creo que, ¿sabéis qué? Esta es una ocasión, weón, en donde puede ser un buen enganche para esta mina. Me he rayado la papa, weón. 2 meses con la weona. Y ahora se alinean los astros, pues, weón. Yo me voy, no sé dónde está Manuel. Y tiene una perra, una labradora. Weón, están alineados los astros, compadre. Entonces, ¿por qué no te la sirve, weón? Yo. Oh, dice. Piruja el sectoriano. Yo. De antepasado, obrero y camionero. Por un lado nace un ingeniero, por el otro un corazón sincero. Su don dio luz a tierra, pero un niño conflictivo, un rebelde guerrero. Eso es lo que soy y eso es lo que quiero. Primero, te echa tu mierda al basurero. Sal y enfrenta al mundo entero. Otro colegio y ninguno fue certero. Ninguno quiso decirme que yo sí puedo. Te la lleváis para la casa, le decís, le metís la cuchulita en ese sentido, weón. Ah, lo cruzáis, yo vuelvo. Tenemos perros. ¿Cuánto se demoran los perros en...? Son parte de mi narración. Este niño ya no es fanfarrón. Es un león con voz arrón. Su vida tiene una razón. Darle conciencia al corazón. Lo aprendí después de un traje solito que al fondo. Y ya no me escondo. Me presta ropa al bombo. Soy los nervios tras del biombo. Soy la bolo que incendia los tombos. Soy el respeto que gané con combo. No soy un estorbo. Escargo en la turba. Voy de frente quebrando las normas. No, sí. La paleteada, por mano. Y mira, ¿cómo andas de plantita? Ya, pues mira, yo tengo unas plantitas, puedo ir a verlas, weón. Pero ya hay una paleteada, somos amigos, por mano. Mundo escalando, paso a paso. Fui sintiendo el ocaso. Hombre de pocas mujeres y grandes fracasos. No hay caso, me repito mientras mi vida repaso en el reposo. Desde mi pieza un abrazo del oso. Y por los ojos de saltar los sesos. No sé si lo expreso. Estoy preso de mi don, te lo confieso. Puta, piensa que para mí esto es re difícil, pero... No, pero para mí también es difícil, pues, llevarme un perro muy grande. No tengo patio, loco. Vivo en una pieza, me cae la cama apenas. Para mí es complicado. Las plantitas, sí, bien. Tengo mi espacio para plantitas, pero con perro, man, difícil. Difícil. Pero fumemos algo. Vale. A ver si... A ver si se me ablanda el corazón y me lo llevo. ¿En qué nos metimos, Manolete? Good boy. Good boy. ¿Y sabes inglés o no? Voy a ir a dar jugo. So. Solo sé que con el problema del ronquido que tengo, cuando me subo al avión, si me tengo un gringo al lado, le voy a decir: If I snore, wake me. I don't understand. Problem. Uy, muéstrame las plantitas. Ya, vamos. Manuel. Suelta eso, suelta esa cosa. Suelta el palo. Suelta el palo, hombre. Suelta el palo. Suelta el palo. Suelta el palo, hombre. Anda, suelta ese palo. Puta, Julito, tú sabes que a mí me gusta Manolo, lo encuentro a la raja, pero en verdad ya te expliqué todas las razones por las que no puedo tenerlo. Yo me voy a llevar las plantas, te las voy a tratar bien. Tú debías estar pensando, este weón barzudo se lleva mis plantas, weón. No me resuelve el problema, weón. Pero tú sabes que en abril, llegando, yo voy a tener lo tuyo, weón. Las voy a tratar bien, pues, Julito. Va a tener su parte, usted sabe. Claro, weón. Julito. Claro, cuídamelas bien nomás, po. Cuídamelas bien nomás y... Trata de no fumártelas todas, po. Y ojalá que puedas tocar gratis ahora, po. 3 meses, weón, sin pagarme el arriendo de la weá.
te querís quedar con el weón de Manuel. Pero claro, po, te ofrezco las plantas, abrís los ojos, las meas pepas. Y te las voy a cuidar bien. Claro, Julito, no, si te las voy a cuidar súper bien, weón. Rasta culeado, weón. Con Barça, weón. Te las voy a fumar todas, weón, más encima. Julito, te las voy a cuidar bien. Claro, ¿dónde la viste? Métete los arreglos en la raja, weón. Sí, Marley y la concha de tu mari. Lo que pasa es que anoche tuve un sueño súper extraño y como que me angustié N. Y lo tengo como acá y necesitaba como contárselo a alguien y quiero contártelo. Ya, mira. Esta cuestión partió en un salón grande, como una ex fábrica. Era una fiesta electrónica y yo estaba con una amiga, con la Fabiola, que es mi compañera la pega. Fui a otra pieza y me encontré con puras tinas grandes, así, y con mina adentro bañándose y toda la cuestión. Y no sé por qué, sentí, ¿cachai? Y entendí en el sueño que esas minas eran prostitutas. Bueno, la cuestión es que como que el carrete se terminó y todos teníamos que ir y caminamos como por un pasillo, así como cuando salís del after y veis luz afuera, una cosa así. Y mi papá me dice que tenemos que ir a tomar la micro. Y yo me acordaba que no tengo mi VIP cargada, entonces me estoy buscando la VIP y caché que no estaba con ropa. Y estaba solo con una toalla. Entonces fui a buscar mi ropa y estaba en el salón de los zapatos, toda tirada. Ya me puse la ropa, todo bien, y mi papá me dice, no importa por la VIP porque nos vamos a ir en un viaje en bus. Ya, y de repente aparecimos en un bus con más gente, así como cabros chicos, viejos, de todo. Gente que no tengo idea quién era. Y de repente aparecimos en ese mismo bus, pero bajando como las curvas de Farellones, ¿cachai? Y estaba todo nevado, y paramos justo en una curva, y todos nos bajamos. Y de repente empiezan a aparecer osos, pero era como raro, porque tenían como cara de humano, no sé, algo tenían en la cara. Y tenían el pelaje así como cuando los gatos pelean, que quedan como con los pelos parados, ¿cachai? Así. Y esa cuestión me dio enemigo, entonces me subí al bus. De repente, después de eso, aparecimos como en un salón grande, como si fuera el refugio, porque estaba toda la gente del bus, ¿cachai? Y era súper bonito el salón, porque era como de, no sé, pues de mármol, así como súper nuevo, ¿cachai? Como un lodge, no sé. Y de repente aparece un viejo que para mí era como mi profesor del colegio, ¿cachai? El Marami, bueno. Y aparece detrás de un mesón y estábamos todos mirando qué es lo que iba a hacer y saca un pez. Y nos cuenta que ese pez lo pescó cuando nosotros nos paramos en la curva, ¿cachai? Saca el pez, lo pone encima del mesón, agarra una bolsa de plástico transparente y lo mete adentro. Y lo tapa y lo empieza a sellar como al vacío. Súper raro, pues, ¿cachai? Y de repente caché que los ojos, como siempre a los peces uno le ve un puro ojo, pero acá como que le veía y los dos, como el humano, ¿cachai? Y se empieza a ahogar, pues entonces era como con ese movimiento y se le veía todo así como cuando tomando aire, ¿cachai? Y como con cara de angustia, pero en el fondo era súper extraño porque era como que él sabía que se iba a morir, ¿cachai? Como no pidiendo ayuda, era como cuando, no sé, pues te condenan a muerte y no pedí ayuda porque, no sé, pues tenés que asumirlo nomás, ¿cachai? Y se empieza a ahogar cada vez más y como con los estertores del cuerpo. Entonces ahí yo me empiezo a preguntar, ¿y por qué no hace ver esta cuestión, cachai? Onda, ¿por qué no le pegó un palo certero a la cabeza antes de matarlo? En el fondo, ¿por qué teníamos que ver esa cuestión? Y a mí esa cuestión me angustió mucho, ¿cachai? Me puse a llorar, y me fui a encerrar en un baño y me acuerdo que terminé llorando y nada, pues ahí me desperté. Pues. Y súper angustiado, pues. Oye, ¿y no te gustaría cuidar a mi perro 6 meses? Ya, weón. Ahora vos la pescáis, trae la pieza y la hacéis pebre. Si la weona vino para acá es porque quiere darte, weón. Ya, weón. Ahora, dile, vamos. Dile, weón. Dile, vamos. Oye, puta la weón. Ya. Dile, weón. Dile que se va. No dejes que se vaya, pues weón. No dejes que se vaya. Ya, pues weón, dile, vamos, ahora, dale. 1, 2, 3, ahora. Ah, la concha de tu madre, weón.
Aló. Viejo. Bien, bien, ¿y tú? Bueno, medio complicado en realidad. Tengo un problema doméstico. Se trata de Manuel, weón. Mi perro, pues, weón. Sí, weón. Se ha quedado bote en todos lados, weón. No he podido, weón, en ningún lado dejarlo con nadie, weón. No, con nadie, nadie quiere, nadie es grande, weón, no. La posibilidad de llevármelo para allá, weón, sería otra. ¿No? Pero viejo, weón. Puta la weá. Sí sé que me diste las razones, pero yo también tengo las mías, weón. Para mí es súper importante este weón, ¿cachai? No me voy. Yo te pago el importe, todo eso, weón. Puta, y le hacemos una. Yo se la hago, weón. Que me dice, frío, ¿qué tiene el frío? El importe, el frío, weón. Eso es lo de menos. Vos no querís nomás, pues, weón. Manuel, ven para acá. Ya, hombre, vamos, weón. Ven, 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 ven. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, aquí. Ven, ven. Puta, era una broma, weón. No debería dejar solo. Puta, pero quiero que sepas que te quiero más que la chucha, weón. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Manuel! ¡Qué mierda! ¡Uah! ¡Concha tu madre! ¡Bájame! ¡Ay, raja, weón! ¡Concha tu madre! ¡Me voy a caer para sacar la chucha, weón! I need someone here beside me. I can't make it on my own. Chao, loquillo. Pórtate bien, Manuel. Pórtate muy bien. Chao, vale. Gracias. Nos vemos en 6 meses. Chao, gracias. Thank you.
find my true love in. Sunday pigeon doesn't look out for the way she comes riding high out of here. Now we'll find my true love in. Subiendo, weón, al avión, pero antes me subo al baño, weón. Yeah. Y dije, ya, ¿sabes qué, weón? Estas pastillas, culiadas, puta, una para adentro, weón. ¿Qué pastilla, weón? Una alprazolam. Nunca he tomado esa, weón. Yeah. Pum, para adentro, weón. Después, como 15 minutos después, esperando que el embarque, como, puta, quedan como 15 minutos. Un avión y no estaba convencido con la que me metí, pues, weón. Y es una, es cuática. Y pasa la azafata y me ofrece un whisky. Me pide un whisky, un vaso de agua. Me tomé dos sorbos de whisky y después el otro espresso. Pum, y vaso de agua. Se durmió todo entonces, po. Compadre, sigo durmiendo, estoy soñando. No, bacán. Calle va a rematar, po. Puta hermano, weón. Qué linda bienvenida, weón. Tengo que decirte algo, po. Cuéntame. Para que aumente tu paranoia. ¿Cómo así? El otro día, weón. Allanaron la casa al lado. 7 plantas, weón. No, güey. 7 plantas. ¿Y las mías? No, pues calmado, güey. Yo ahí ya, puta, me perseguí, güey. Dije, ya, filo, loco. Las voy a podar y las voy a adecuar para meterlas al auto. ¿A cuál? ¿A este? A este, pues, güey. Así que... ¿Y qué las tenía acá? Puta, güey, ¿para qué las quisiera, güey? Pero, güey, ¿qué voy a hacer, pues, güey? Pero, sí. ¿Cómo las traí, güey? Mejor que las tenga yo, güey, no que estén ahí, güey, y se metan a la casa, güey. Pero no podís traer... O sea, me venía a buscar, güey, con las plantas acá y me lo contáis como chiste. Tranquilo. No, como que tranquilo, güey, si no podía hacer esa weá. ¿Quién nos va a pillar? ¿Cómo que nos va a pillar si aquí puto weón prohibido, por mano? Güey, tranquilo. Güey, la weá. Ya, a ver, muéstrame la weá. Vamos a ver la weá. Esto es para uno y todo. Para que expresa hasta con el codo. Para retratar la realidad. Siempre existe el modo. Piruja es mi apodo. Me lo dio la calle, la esquina, detalle, la rutina. Tengo todo en la retina. Metáforas en rima. Pinchas como esgrima. Se toman las tarimas. En la montaña, allá en la cima. El verbo me anima. Abajo el verbo indomina. Camina por mi prosa. Si eres mujer vas a quedar fogosa. Si eres hombre escucha y pone la cabeza. Invita a mi compa y vamos a quemar la iglesia. Me siento de otra galaxia. Soy de otro planeta. Tengo constancia. Huele mi fragancia, mi aroma. Libertad puede dejarte en coma. Piruja caminando se metió en tu zona. Mi corona es morona, inhumana. Yo soy el onna, el mapuche, la aymara. Que pide que se le escuche pa' dejar las cosas claras. Nosotros con puño, pero él dispara. Me queda claro que de la vida no entiende nada. Por eso nada en mi lava te acaba con la maldad humana. Respira la paz que emana la mañana. Disfruta una manzana. Yo, revolución desde la cuchara. Que se expande en la atmósfera. Poesía pa' la tierra. No más policía, no más guerra. Respeto pa' la biosfera estratega. Pa' todo aquel.
tsunami lo sacarán de acá. Bombas nucleares desde el más allá. Traigo fuego de las estrellas al hoyo negro, su botella, su piso y su boda. Deben enseñarle a ser persona. Muchos merecen una funa. Mientras tú razonas en el Amazonas, fumando el fruto de la zona. Bajo el reflejo de la luna, contempla tu runa. Disfruta ese momento de fortuna. Siente la energía en esa ruina. Siente la alegría que te da la esquina. Esquiva drogas duras con sativa. Activa el pensamiento y haz lo que te pida. Yo escribí por ahí encontré salida. Di con la puerta que me mostró mi vida. Mi mundo interno, mis croqueras y mi cuaderno. Entre sayo y el infierno, luchando por no estar enfermo. Dame un mate, pasa el termo. Quiero un amargo, no una estrella drum. Desde los tiempos del Big Bang, soy energía en conexión con el perro Balam. Todo esto es puro fuego. Es el estado Yang. No, no me interesa, no me interesa. ¿Cuándo? Cálmate. A la concha tu madre. Julio. Julio, po.
Julito, mira. Pucha, te la traje a ti, por lo que pasó con Manuel y todo. Bueno, la guatita. ¡Mira la guatita! ¡Ay, es mi cariño, la guatita! ¿Viste? ¡Qué muy linda! Hola. Hola, Julio. Ponme el nombre. Ay, viste, mira si te quiere, mira si te quiere. Pero yo no la quiero, güey. Mírala, mira. ¿Qué nombre le pondré? Ponle tu nombre. Ya, pues Julio. Perra. Perra, señor. Perra. ¿Cómo le voy a poner perra? Está sucia, güey. Bueno, pero si sé que está sucia, ya, pero no puedo decir nada. Bueno, no sé, pues si estoy tratando de. Para que se te olvide todo y no sé, po. Que se me olvide todo. Mira, te lo voy a dejar ahí para que se no, sienta no, el olor y. ¿Qué es esa weá? ¿Qué cosa? Eso, po, weón. ¿Qué se me va este perra culiá? No, chucha la weá. Ya, pero si es un cachorrito, pues Julio, ¿qué querís? Si es un cachorro, pues weón. Pero si se limpia, a ver, el Manuel nunca se hizo pipí acaso. Mira. Pero, ya, pero Julio. Mira, Julio, relájate. Ay, cosita, ven por loco. Ven por loco. Uy. Igual si queriste yo bañarla. No. Pero mírala. Pero si la miro, la miro, la miro. ¿Qué? Mira. ¿La dejas sola? No, se queda contigo. No, pues Julio, si te la traje tipo. ¿Cómo? ¿Pero ni siquiera lo quieres pensar? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahora? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Chalequín. Entendido facho, pero es faso. Es faso. El perrito yo creo que va a aparecer. ¿Usted no ha visto algo parecido a lo que aparece en la foto? Al perrito no, pero esto otro sí. Y me interesa encontrártelo básicamente por el cariño que le tengo a los perritos. Y a lo otro también. Ambas cosas motivan. ¿Y si yo le dejara una muestra médica? ¿Te podría avisar? Si es que lo encontrara. Sí, de todas maneras. Una muestra médica, yo. Pierde cuidado, que sí, por supuesto.
pero... La verdad yo... ¿Lo tienes por acá? Sí. ¿Dónde lo tengo? ¿Pero cómo? Tanto descuido, ¿no? ¿Dónde el sufrimiento? Esto de liar es un arte complejo que nunca lo he logrado dominar. Pero, bien, yo lo llevo y me comprometo absolutamente a tratar de encontrar tu perrito. No lo disfruto acá porque tú sabes que estamos siendo una sociedad llena de cámaras por todas partes. Y no me extrañaría que hubiese una por ahí montada en un árbol. El panóptico. Entonces, dar pie a toda esta cosa de especulación, etcétera, en la que una vez más estaría envuelto, no me gusta. Lo voy a disfrutar como corresponde para inspirarme en algún tipo de proyecto más adelante. Eres tú, perro fiel, que te olvidé. No, no, ¿por qué? Porque me fui lejos de ti. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy aquí buscándote a ti. No quiero perdonar, yo sí quiero buscarte, porque te quiero a ti. Oh, no lo creo, porque me dejaste, yo orino tu cara. Pulido, perdona, 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 perdona. ¿Hola? Hola. Se busca Manuel. Oye, ¿y de cuántos pasos estaríamos hablando en la recompensa? Bueno, de que queráis en realidad. Oye, pero igual, nada, yo te quiero decir que igual tengáis cuidado porque ahí tú estás ofreciendo recompensa, que era alguna forma como de regalar. Y acá en Chile, con la ley que tenemos, el regalar, el compartir, es considerado un delito igual que el traficar. Tú sabes que acá en Chile es legal consumir, pero no la podéis plantar, no la podéis comprar, no la podéis regalar, no la podéis fumar en compañía, o sea, es toda una cantidad de restricciones medias absurdas, te tiene que caer como del cielo la marihuana. Yo la planto. Entonces, no sé, pues yo te digo que... Ahora, de alguna manera ese concepto tampoco es tan generalizado, es posible que la PDI no cache que FASO quiere decir marihuana. Es por ahí
idea. Ya, ya, que pasara piola, que los que entienden nomás entienden. Modificarlo al punto de que la gente que es entendedora dé cuenta de... Está bien, está bien. Buena tu recompensa. Me interesa. Me interesa tu recompensa, así que si encuentro a Manuel, te voy a llamar. No por la recompensa, sino porque, pucha, yo sé lo que es perder un perrito. ¿Qué raza es? Es un, es una mezcla. Phil Terry. No. No, ya vemos los mestizos. ¿Ya? Pero es como tirado para labrador. Ya. ¿Ya? Un labrador amestizado. Un mestizo labrador. El negrito y responde a Manuel. Manuel. Ya. Pucha, te deseo toda la fuerza, todo el éxito para que encontré a tu perrito y... ¿Tú vives por acá? Sí, más o menos cerca. Ah, ya. Así que si lo veo, igual te voy a llamar. Fantástico. Igual me interesa la recompensa, tengo que decirlo. Yo, encantado. Ya, pues. Ajá. Gracias. Ya, pues. Que gracias, estés bien. Gracias. Chao. Chao, gracias. Suerte. Gracias. Ya. ¿Qué onda, cabrón? Oh. Oye, hermano, puta, ¿querí una pizza? No, hermano, dale una. Oye, Nico, concha tu madre, weón, no sabes nada lo que me pasó en la mañana, weón. Thank you.
A ver, ¿qué tanto escándalo? ¿Qué tanto escándalo? Oye, yo te vi sacando los carteles. Tú tenés mi perro allá adentro, pásamelo. Ándate, volado, weón. Ya nos comimos a tu perro. Viejo concha tu madre. Buena carne, sabroso. Ándate, volado. Viejo concha tu madre, pásame el perro. Pico, lo bueno es que ya sé dónde vive. ¿Y tú crees que de verdad lo tiene él? No sé, bueno, pero súper, no sé, no lo asiste. ¿Qué es esa weá de que se lo comieron, weón? Puta, viejo Julio enfermo, pues, weón. Ahora, hermano. Vale, hermano. Oye, es tan bueno, hermano, tan rico, tan rico. Tú me... puta, me vendrías el pido. Yo no vendo, hermano. No soy traficante. Pero igual, si querés, te regalo un poco. ¿La pudiste, hermano? Yo no soy traficante, hermano. ¿La dura? Te regalo, sí. Buena, bacán. ¿Por qué no me acompañas donde el viejo? ¿Ahora? ¿Para qué, hermano? ¿Cómo que para qué? Para buscar a la web, pues, weón. Pero si no estoy ni seguro que lo tiene el loco. Hermano, esa misma weá le dije yo, weón. Mañana te acompaño, weón. Pero ahora vaya a dar puro jugo, weón. ¿Para qué? Mañana te acompaño, la pregunta. Oye, escuché un tema tuyo el otro día, weón. Estuvo terrible, bueno. Está bueno, weón. ¿No dura? Bacán, hermano. Sí, loco, el Julio me mostró la canción. Está buena, weón. Buena, buena, buena. ¿Y qué te falta, weón? Puta, ya está todo grabado, man. Me falta ahí mandar a masterizar y ya sacarlo impreso físico. Buena, hermano. Sí, buena. Estamos en eso. Últimos detalles. Oye, hermano, puta, ¿me dais la whisky? Ah, sí, weón, bueno, sí, sí. Puta, buena. Y ahí la voy a buscar, calma. Es que nos vamos. Sí. Puta, sorry. Nos está volviendo. Chao, Julito. Chao. Estaban buenos los pidos, weón. ¡Viejo Juliao en la vuelta! ¡Viejo concha tu madre! ¡Sale, viejo Juliao! ¡Sale, weón! ¿Por qué baja la gente, Juliao? ¿Quién le tiene que meterle la reja? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué Oye, ¿y por qué más pesa el lío segundo? Es colo que es culo.